Esta mañana el seremi de Educación Marcelo Segura llegó hasta la capital de Malleco para comunicarle a la madre de Bárbara Inostroza, alumna egresada de cuarto año medio del Liceo Público Juanita Fernández Solar de Angol, que su hija es una de las 16.000 jóvenes con derecho a la gratuidad para la educación superior 2016 en la Araucanía. Bárbara ha estudiado su educación primaria y su educación secundaria en la educación pública y la hemos venido a visitar porque es una de las cerca de los 260 estudiantes de Angol que va a tener gratuidad el 2016. El número final lo vamos a tener ya cerca del 10 de enero, pero alrededor de 260 estudiantes de Angol, un 25% de ellos de primera generación, es decir, que van a entrar a estudiar ahora a la universidad, cerca de 80, y el resto, que ya están estudiando en centros de educación superior, los cuatro que ya están inscritos a gratuidad, van a estudiar el 2016 en forma gratuita. Y Bárbara es una de estas primeras jóvenes de esta nueva generación que, gracias a la presidenta Bachelet, a su programa de gobierno, va a tener que desatenderse su familia de deuda, de crédito, de todo lo que significa una mochila muy fuerte para poder estudiar. Son 16.000 jóvenes en la región y de esos 16.000 jóvenes, 264 en la ciudad de Angol que van a estudiar en forma gratuita, como un derecho social. Arancel, matrícula. Es decir, te voy a poner un ejemplo. La carrera de medicina vale 3.600.000 pesos en la Universidad de la Frontera. Es de arancel, y además de la matrícula. Todo eso está cubierto con la gratuidad, es decir, un estudiante no paga absolutamente nada. Bárbara Inostroza ponderó 850 puntos en su ranking de notas gracias a su esfuerzo y constancia durante la enseñanza media, a lo que se sumó su buen desempeño en la rendición de la PSU. Me parece muy bueno, muy afectuoso de su parte, ya que uno así como que recibe el apoyo de las autoridades y se da cuenta que lo que uno hace realmente es valorado. Correcto. ¿Dónde estudiaste? En el Liceo Juanita Fernández Solar. ¿Cuánto ponderaste en la PSU? Ponderé 640, sí, algo así. Correcto. ¿Estás con la posibilidad también por el pase? Sí, por el pase. Sí. ¿Y qué quieres estudiar? Me gusta medicina y tecnología médica y eso es como mi... algo del área de la salud. Correcto. ¿Ya tenés elegido la casa de estudio? No aún, ¿no? Pero tengo mis posibilidades. ¿Cuáles son las que te gustan? La Universidad Austral, la de Concepción y la Católica de Temuco y la UFRO. La UFRO, correcto. ¿La básica dónde la hiciste? En el Colegio Diego W. Urrutia. ¿Tu promedio de notas en la media cómo fue? 6.5 en los 4 años. De hecho, elegí el Liceo Técnico por eso, para salir con una especialidad y para poder trabajar un tiempo y así después poder costarme mi estudio. Pero con esto de la gratuidad es todo diferente. Sí. Norma Chávez, madre de Bárbara, muy emocionada, recibió en su domicilio a las autoridades, quienes entregaron la buena noticia y la información de cómo continuar con el proceso para hacer efectiva la gratuidad de educación para su hija. Feliz porque nunca pensé... ¿Su hija le dijo algún momento de que ella quería estudiar a la universidad y a lo mejor usted no le iba a poder costear los estudios? Sí, pues ella siempre eso deseaba seguir estudiando, pero que igual es difícil, o sea, era difícil porque no... Muy caro todo. ¿Qué va a significar para usted? Sí, mucho. ¿A qué se dedica usted? Yo trabajo en un local comercial. Ya. ¿Y usted sostiene del hogar acá? Sí. Por lo tanto, ¿era imposible poder pagar una carrera en la universidad? Sí, pues no, muy difícil. ¿Cómo se enteró usted de que su hija tenía derecho a la gratuidad? La llamaron a ella. ¿Cómo fue ese momento en que ella se enteró y la emocionalidad con usted y ella en ese momento? Igual ella... No podía creer, Y la prueba le fue bastante bien, 640 aproximado. Sí, ¿cómo está con pase? ¿Podría estudiar también en varias universidades? Sí, pero no sea muy lejos. ¿No sería Temuco? Sí. En esta importante actividad también estuvo presente el alcalde Obdulio Valdebenito, quien agradeció al Seremi de Educación por llegar hasta Angol con esta feliz noticia para Bárbara. El caso de Bárbara, en que los ingresos no son realmente del todo buenos. Esto que está ocurriendo hoy día es realmente una cosa importante, trascendente para ellos, porque van a tener la educación absolutamente gratis. Y cuando esta niña está pensando en estudiar medicina e irse a la Universidad de la Frontera, se abre también otro espacio, puesto que nosotros como comuna y como provincia tenemos en el interior de la universidad varios módulos en los que pueden
vivir y convivir también alumnos de distintas carreras que postulan a la Universidad de la Frontera. Nosotros nos sentimos realmente agradecidos de esta decisión porque ya vemos que es un elemento tremendamente importante el que se haya establecido esta gratuidad. La gobernadora de Malleco, Andrea Parra, como primera autoridad provincial, también estuvo presente y manifestó: esto es un hecho histórico en nuestro país, educación gratuita. Contento con la Barbarita, venimos a felicitarla a ella por un logro personal. Nosotros como gobierno estamos convencidos de que los talentos están en todos lados. Barbarita lo ha demostrado hoy día. Ella estudió en un liceo técnico, asesorada y siendo parte del programa PASE, que es un programa que estableció el Ministerio para acompañar a los chicos y tengan más oportunidades de efectivamente entrar a la universidad. Y hoy día tenemos aquí los resultados. Bárbara ha tenido un buen puntaje, muy buen ranking, lo que le va a permitir hoy día, le ha permitido postular a medicina, tecnología médica, con la esperanza, ¿no es cierto?, de que tenga la posibilidad de un futuro mucho mejor. Y lo más relevante es que ella está haciendo historia hoy día, es una de los muchos alumnos que vamos a tener aquí en Angol, probablemente más de 200 alumnos que van a tener la posibilidad de por primera vez después de 3 décadas en este país estudiar en forma gratuita. Cabe señalar que los 16.000 estudiantes, de los cuales 12.000 ya están cursando la educación superior y 4.000 recién egresando a esta, pueden hacer efectiva la gratuidad matriculándose o continuando sus estudios en instituciones que cumplan con los requisitos y han adquirido a gratuidad en la región, como la Universidad de la Frontera, la Universidad Católica de Temuco, la Universidad Arturo Prat y la Universidad Autónoma.